una página, la pasada, una página más. Pues es una carne de puerco con chile verde, rajas, arroz, unas comidas. Muy sabroso, va a estar muy sabroso. ¿Ya sacaste las cucharas, no? Yo creo que sí. ¿Cómo le pez, jefe? Thank you.
rancho. ¡Ay! ¡Para la familia, hermano! Ya está, mira. ¡Oh! ¡Qué bro! ¡Ay, ay, ay! Ahí hay más café, ahí hay leche. No, eso está bien. No, está bien. Ahí hay pan. Ahí hay servilletas. Ya puse una conchita, pues. La tradición de Aguascalientes, el pan, el café, un desayuno, un este, ¿sí? Con gusto para todos ustedes, un cafecito. Gracias. We'll be right back.
¿Ya?
checo unas tres nomás allá. La cámara era. ¡Ay! Ya la banda se cansó. Saludos para el camarógrafo que se levanta. Llegó tarde. Saludos que llega tarde. Ya va a estar la pista.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, después de haberse preparado para recibir a Cristo en la Eucaristía, hoy vamos a recibirlo y damos a Dios para que sean muchas bendiciones para ustedes, para toda su familia. Acuérdense que no van a recibir una cosa, van a recibir a Cristo. Por eso vamos a participar en esta celebración. Bienvenidos sean a la casa de Dios. Que se nos da el alimento.
ya no va a estar cerca de ustedes, va a estar dentro de ustedes. Aquella comida que ustedes todos los días se comen, vean cómo les da vida. Una persona que no se alimenta se enferma y se muere. Una persona que se alimenta como se debe, el alimento se convierte dentro de aquella persona en vida. A través del pan y el vino, Cristo se convierte en ustedes, o mejor dicho, se hace vida en ustedes. Por eso, no dejen de recibirlo. Es la primera, pero de muchas. No es la primera y ya. Si no es la primera, de muchas. De hecho, para motivarlos, acuérdense que durante el 9 de domingo hay que traer su traje. Bueno, la misa aquí es el sábado, pero cuando ustedes vengan a la misa, vénganse. Para que estos 9 domingos se estén recordando que ya hicieron su primera comunión y que ahora pueden recibirlo cada que vayan a misa. Acuérdense, no es un pedazo de pan, es Cristo que a través de la Eucaristía, aquel pan y aquel vino que se presenta en el ofertorio, Él lo convierte en su cuerpo y en su sangre y se nos da en alimento. Papás y padrinos, es responsabilidad de ustedes el ayudar a que estos niños se sigan acercando a Dios y no a la primera se alejen. Descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre.